Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», esto es, «Ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Todo lo ha hecho bien. Y vemos a Jesús en medio de su pueblo realizar signos. Y signos que la gente sencilla, de un modo u otro, entiende que solo Dios puede realizar. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es la manera en que el Señor volverá a reunir a su pueblo dividido en un solo pueblo nuevo. Al devolver al hombre su integridad perdida, al hacerlo capaz de escuchar su voz, lo reunifica en sí mismo. Y la unificación e integridad del hombre precederá siempre a la reunión de los pueblos. Sí, solo haciendo el bien, todo lo ha hecho bien, devolviendo al ser humano su bondad inicial, y vio Dios que era muy bueno. Creará Jesús un nuevo pueblo unificado por el amor. Así pues, vemos que es necesario que el Señor Jesús abra nuestros oídos interiores, que pronuncie una vez más su efetá sobre nosotros para que la palabra que escuchamos a diario realice en nosotros lo que dice, para que escuchemos lo que el mundo y los hombres de hoy nos dicen y para que nuestro hacer bien sea signo de que Dios está en medio de su pueblo nuevo que es la Iglesia. Que María, cuya memoria hoy celebramos en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, nos conceda que, como ella, estemos siempre atentos y con el oído abierto para escuchar la palabra del Señor y meditarla en nuestro corazón, y de este modo contribuir a reunificar este mundo tan fragmentado. Señor, estoy necesitado de tu presencia y de tu bendición en este nuevo día. Gracias por asegurarme a través de tu palabra que mi futuro está en tus manos y que siempre lo debo vivir con la tranquilidad que me da saberme hijo tuyo. Sé que mi vida está puesta en tus manos y que eres tú quien decide todo. Sé que siempre quieres lo mejor para mí. Dame fuerza en el corazón para resistir a tantos embates del mal y no perder la confianza y la seguridad que tus palabras me dan. Hoy te quiero pedir que quites de mi mente todos esos pensamientos negativos que me anclan al pasado y que no me permiten fluir. Esos sentimientos que me hacen creer que no soy valioso y que no merezco nada. Quiero vivir libremente y construir una vida llena de alegría y de gozo con todos los que comparto mi vida. Que pueda comprender que eres todopoderoso y el que tiene en sus manos el sentido de todo lo que existe. Necesito de tu protección, de tu seguridad. No quiero dejar que el mal se adueñe de mi corazón, ni quiero ser débil ante la tentación. Por eso te pido que me blindes con la fuerza de tu poder. Gracias, porque apartas de mí y de todos los que amo esos momentos de maldad y me haces estar seguro en tu presencia amorosa. Gracias por tu bendición y por tu cuidado. Sé que estarás mostrándome que puedo ser cada vez mejor. Señor, bendito seas, porque he despertado.
hoy quiero alabarte y bendecirte por todo lo que a diario me enseñas en tu palabra. Gracias a ti tengo la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Te agradezco intensamente por la vida, no solo por la mía, sino por la de las personas que pones junto a mí. Gracias, Señor. Gracias siempre. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eres un Dios poderoso que nos guía con su amor. Un Dios que nos fortalece con su presencia, que nos llena con su alegría y nos hace sentir que podemos salir adelante en medio de todas las situaciones de nuestra vida. Me alegro inmensamente de tener este espacio de encuentro contigo, porque es nuestro tiempo. Mi oración es el momento preciado para reencontrarme, para sentir tu presencia, para escucharte y hallar esa plenitud tan maravillosa que no encuentro en nada ni en nadie. ¡Qué grande eres! ¡Qué bueno es estar contigo! ¡Qué bien se siente abrir el corazón en esta mañana para que vengas y me llenes con tu presencia maravillosa! Gracias, porque sé que tienes para mí y para todos grandes bendiciones. Tengo la certeza de que estás siempre a mi lado, cuidándome y amándome. Mi tiempo en ti es el que me fortalece en los días y en las noches. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sión se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sión, contando sus torreones. Fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.